Titina, vamos bien atrás. ¿Cuál es la primera música que te viene a la memoria? Bueno, sabes, Pata Pata, porque me recuerdo, yo estaba. Miriam Makeba. Sí, Miriam Makeba. Recuerdo que estábamos en el carro, mi hermano y yo, y mi mamá iba adelante y nos iba regañando. Ella tenía un Thunderbird, así, súper moderno. Rojo. Y era blanco, pero rojo por dentro. Un chole. Y entonces, de repente, se atravesó algo, pegó un frenazo y en pleno patapata que lo estábamos bailando dentro del carro, nos fuimos así y nos dimos unos golpes horrorosos. Bueno, un choque, pues. ¿Chocaron el Thunder? Sí. Bueno, pero fue un choquecito. No fue algo irreparable. Bueno, y en aquella época había repuestos. Sí. ¿Sabes ¿Qué edad tenías cuando eso? Oye, bien chiquita, no sé. Mínima. Nadie te va a sacar la edad, no te preocupes. Todo el mundo me la va a sacar. No, pero solo para entender. Oye, que cómo fue como el impacto. Tres años. Y te quedó ese patapata, lo has vuelto y cuando la escuchas patapata hoy en me día. Me fascina esa canción porque además me trae recuerdos también de una Caracas toda glamorosa, la vestimenta de la época, los maquillajes que utilizaban las señoras, uh-huh. Aquellos peinados gigantescos como unos moños que se hacían en la Florida en una peluquería que se llamaba Antonio y Mario, Antonio que era Antonio y Mario, así, cómo no, si yo grandísimo. Recuerdo, allí iba mi mamá. Bueno, para que tú veas. Viste, te estoy hablando cosas que son verdad. Absolutamente. A ver, avanzamos un poquito, creces un poquito, ¿qué otra música te viene? Bueno, ya más grande, la verdad es que empezaron otros géneros musicales, por ejemplo, Rolling Stones, Angie. Angie de los Rolling Stones era una gran canción que me encantaba. Y siempre la poníamos, El Submarino Amarillo me fascinó. Y la película del Submarino Amarillo, creo que... ¿Qué edabas teniendo? Oye, no sé. La verdad no sé. Ay, ay, ay. Ahorita yo te digo, lo busco el año exacto. No, tranquila, tranquila. Pero estaba chiquitica y me acuerdo que nos llevaron, creo que fue al Teatro Chacaíto, que estaban pasando esa película y para mí eso fue una revolución visual porque era El Submarino Amarillo. Además, mi mamá se estaba maquillando como con unos creyones que venían en una latica de Mary Quant. Estaba utilizando minifaldas, ¿sabes? Todas esas cosas que de cierta manera me... Estamos apenas en los comienzos de tu vida, perdón, y ya has mencionado los peinados, la cajita de Mary Quant. Porque desde chiquita estás tan pendiente del detalle de la vestimenta femenina. Sí, ¿listo? Vale. Desde chiquita, uno de mis juegos... ¿Qué te producía? Bueno, una fascinación. O sea, yo veía los tacones y yo decía, yo tengo que jugar a tacones. Y mi juego favorito era tacones. Entonces, mi mamá, yo esperaba que mi mamá se fuera a hacer sus diligencias y me metía en el closet de mi mamá y eso era, porque mira, con esos tacones, para allá y para acá. Y me ponía unos plateados, me ponía unos así y chaca, chaca por toda la casa. A ver, ¿dónde hiciste tu primaria? Yo la hice en el Mater Salvatoris de las Mercedes, que nos quedaba al lado y nos íbamos caminando. De esas amiguitas del colegio, ¿compartías ese tipo de gustos, de tendencias? No tanto. Con ellas, yo hacía unos clubes que eran los viernes en la tarde y hacíamos coreografías, bordábamos, porque yo siempre a mí me gustaba coser. Entonces yo las enseñaba a bordar y todas esas cosas de niña. ¿Qué cosa? Me llama la atención. O sea que jugaste con Barbie, tuviste que vestir pero a la yo Barbie. Era, olvídate, las Barbie
¿Sabes que cumplió 57 años la Barbie la semana pasada? Bueno. Y entonces, para mí la Barbie, mira, yo disfrutaba demasiado jugando con las Barbies, porque, ¿sabes que en esa época en Caracas había la figura de la costurera a domicilio que venía a la casa a remendar? Ah, no sabía. ¿No? Entonces, era Carmen, la costurera, que venía semanalmente, pero entonces la tenían que contratar 2 días, porque un día era para remendar lo de la casa, y el otro día era que se sentaba conmigo, yo le decía ahorita, con este retazo le vamos a hacer una falda así a la Barbie, esto tiene que ser así, un pantsuit, y entonces yo le iba haciendo a la Barbie Mira. Toda esa ropa con los retazos que mi mamá le dejaba a la costurera. Ella me los iba guardando y me los regalaba y yo con eso hacía. ¿Dame una música para eso, ese tiempo? Podría ser Sergio Méndez. Con el Brasil 66. Sí, eso me quedaría perfecto para ese momento. Más que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. Samba de preto veio, samba de preto tudo. Qué bien. A ver, ¿y después que sales del máster, el bachillerato lo haces también allí? No, el bachillerato, yo estuve interna en Suiza. Ah. Cuando tenía 13 años me mandaron a estudiar a Suiza y cuando regresé no me adapté muy bien al colegio y me cambiaron. Por ejemplo, hay el estereotipo de la niñita rica que va y estudia en Suiza. Entonces tú encajas en ese estereotipo. Yo creo que no. Yo me lo tomé de otra manera, yo me lo tomé de una manera más ejecutiva. Yo no era de las que disfrutaba escapándose del colegio o haciendo tonterías, sino que verdaderamente me tomé muy en serio la experiencia que había podido tener de irme a aprender un idioma, y yo no me podía dar el lujo porque en mi familia siempre hubo ese rigor. Si tú te ganabas una oportunidad, tenías que venir, pero con el diploma y la mención. Yo me saqué la mejor mención ese año en el colegio y era la menor. ¿Tienes alguna música de ese tiempo en Suiza? Sí, ¿sabes qué? Tierra, Viento y Fuego, Fantasy. Cuando regresas, ¿qué haces entonces? Bueno, entro otra vez en el colegio, pero no me adapté muy bien porque, bueno, me retrasaron un año y yo me sentí medio mal y me cambiaron a otro colegio. ¿A dónde fuiste? Al Mérici. Ah. Al Mérici, que me encantó. También la pasé muy bien en ese colegio porque, bueno, tengo una cantidad de amigas. Bueno, sigo conservando mis amigas desde el Mater, Los Campitos, que también pasé por ahí, y el Mérici. Tengo todas mis amigas. ¿Tú has mantenido esas amistades? Claro. ¿Sí? Y las de Suiza, tenemos un chat. Ah, qué bien. Sí, mira, muchas. Y bueno, ya entramos en la adolescencia. El primer novio, el primer amor. Fíjate que yo no era muy así de novio. Fui tardía. Fue más bien cuando estaba en Nueva York, que ya estaba terminando mi carrera, que me dediqué como que a pensar un poquito en la parte sentimental. ¿Cuándo fuiste a Nueva York? Yo me fui de 18 años. ¿Al terminar el bachillerato? Sí. ¿Y qué fuiste a hacer a Nueva York? A estudiar diseño de moda en Parsons. Dame una música para llegar a Nueva York. Oye, en Nueva York, bueno, ya estaba Madonna. ¿Y cómo es tu vida en Nueva York? Estudiar muchísimo porque, como te repito, nosotros en la casa, bueno, mi papá era súper estricto. Nada de flojera ni de estar perdiendo el tiempo. Y yo tenía también que enseñar unas notas excelentes para poderme mantener
que estudiar allí. Cuéntame, ¿qué aprendes en un curso de diseño? Porque quien se dedica a esas cosas va buscando cuestiones muy puntuales, muy particulares. Sí, ¿no? Bueno, la verdad... ¿Qué buscabas tú? Yo quería ser diseñadora de modas y tener mi propia línea, pero ¿qué pasa? Que para hacer eso, César, yo incluso tuve una marca de ropa que diseñaba en París y la vendí en Bergdorf Goodman, en Neiman Marcus, en muchísimas tiendas americanas, pero ¿qué pasa? Que para tú llegar allí necesitas un músculo económico bastante uh-huh. importante, necesitas financistas, y yo no los tenía. Entonces me di cuenta que mejor me dedicaba al diseño de accesorios. ¿Por uh-huh. qué? Porque yo me imaginaba la pieza, la realizaba con mis manos y yo misma la comercializaba. Dijiste que es en Nueva York donde... Por fin, tardíamente, te interesa la cuestión sentimental. Sí, porque la verdad es que, fíjate que como tenía tanto, de verdad, mira, esa escuela, tú te levantas a las 5 de la mañana y son las 2 de la mañana y tú todavía estás cortando, estás cosiendo, estás y no te da tiempo de nada, porque es que es demasiado riguroso. No tenías tiempo de nada y menos para la parte sentimental. Uh-huh. Pero apareció. Dame una música para esa aparición. Ay, ¿qué será? Es que no me acuerdo. Porque eso lo borré. Pero sí te acuerdas de la persona. Sí, me acuerdo de la persona. ¿Y por qué con tanto desdén? No, porque no fue algo así muy chévere. Ah, caramba. No fue muy buena la experiencia. Ni siquiera tiene música el tipo. No. Pobrecito. Bien, pero es sí, un cero a la izquierda, pues. Hay silencios muy elocuentes. Bueno, aquí está todo el mundo en el estudio, pero horrorizado. Sí. A ver, ¿y cuánto tiempo vives en Nueva York? Viví 5 años en Nueva York, luego regresé a Caracas y aquí empecé trabajando. ¿De qué estamos hablando más o menos? ¿Qué año? En los 90. Okay. Y luego, cuando llego a Caracas, empecé como dibujante para Ángel Sánchez uh-huh. y sus colecciones. Y luego Isaac Chocrón me manda a llamar con Eliza Irizarry, que era su asistente. Y dice, mira, ¿por qué no le dices a Titina que se venga a trabajar en la Compañía Nacional? Porque a mí me encantaba también la parte de diseño de vestuario para teatro, cine y televisión. Uh-huh. Tuve la oportunidad de trabajar con José Ignacio, con, bueno, todos los actores de la compañía, Tania, Mimi, incluso Marisol Escobar, que realizó un vestuario para la Compañía Nacional, y trabajar con ella fue algo, un privilegio. Estamos hablando de los 90, dice. ¿Sí? Entonces. ¿Qué música tienes allí en ese momento? Oye, los 90 era que sí, Everything But The Girl, ese tipo de banda también. I step off the train. Walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. Los Amigos Invisibles, que estaban comenzandito. Ahora, cuando estamos en este periodo, aparte de ese trabajo, ¿qué estabas haciendo con tu vida? Bueno, aparte de eso, estaba buscando para irme. Ah, no, porque es que me salté una etapa cuando me fui a París a vivir, que viví 5 años. Chole, pero ¿cómo te saltas? Bueno, me París, la salté porque me fui, Dios, a Los Amigos Invisibles, imagínate. ¿Cuándo vas a París? ¿Después de Nueva York? Sí, yo estuve aquí ese tiempo con Isaac uh-huh. y luego, bueno, ya... Terminé mi trabajo y me fui a París a probar suerte con mi portafolio. ¿Y qué tal? Dame una música al llegar a París. Oye, vale. Comencé a descubrir toda la música de Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot, que cantaba para... Él le componía canciones a ella. Vanessa Paradis, importantísima de esa etapa de mi vida. El sol es un lit del Monsieur Hotel. La Seine, la Seine, la Seine, tellement jolie, tellement
la scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre, la scène, la scène, la scène. Vienes de Nueva York, y saltar de Nueva York a París es una experiencia. Sí, es totalmente diferente, y sobre todo a nivel de trabajo. Y son dos ciudades muy vitales, son capitales del mundo, ¿no? Sí, pero en París lo bonito fue como cuando yo llegué con mi portafolio y mis ilustraciones, uno de los primeros que lo vio fue Mario Testino, el fotógrafo. Y Mario me dijo, mira, tú con estos dibujos vas a encontrar trabajo inmediatamente, porque este trabajo no lo hacen aquí. Como yo me especialicé en la parte de accesorios y joyas, sí, tengo, gracias a Dios, aprendí todas esas técnicas de la joyería y de los accesorios y cómo dibujarlos que pareciera que fueran tridimensionales, que te saltan del papel. Cuando él vio eso, me consiguió una cita en Lanvin, la casa Lanvin, y me contrataron. ¿Y estuviste en París? ¿Trabajando en Lanvin cuánto tiempo? Bueno, en Lanvin trabajé 2 años y luego me independicé. Y bueno, yo me vine a Venezuela porque, bueno, una situación sentimental que no... El cero a la izquierda. ¿Volvió a aparecer el cero a la izquierda? Sí, eso todavía con el cero a la izquierda. Entonces, pero entonces no estaba tan a la izquierda. Entonces me vine de París y nada... La primera vez que salí, conocí a Carlos Valedón. Ah, qué bien. ¿Y fue así, flechazo? Sí. Mira tú, dame una música para Carlos, entonces. Oye, o para esa noche. Bueno, los amigos, ahí es donde vienen los amigos invisibles, que íbamos a la República de Rocatanga. ¿Te acuerdas de la República de Rocatanga? No. Bueno, ¿qué era la República de Rocatanga? Bueno, un sitio donde iban bandas de rock y de pop venezolano, y ahí era chéverísimo. Bueno, era un sitio muy divertido para ir. Quiero estar contigo en una playa azul, oyendo voz a Nova y tú, dejándote besar. Íbamos al Maní, nos conocimos. La primera vez que bailamos fue en el Maní, es así. No me digas, o sea, sí, que fueron bailando salsa. O sea, salsa. ¿Qué tal? ¿Y qué música bailaste? ¿Qué salsa bailaste allí en el Maní, es así? Ay, yo estaba tan nerviosa que no me acuerdo, pero puede ser Taboga Mía, una cosa de esa. ¿Y por qué estabas tan nerviosa? Bueno, porque había conocido a este señor que me impresionó. Mira. Y hasta el sol de hoy. Claro, imagínate. ¿Cuánto tiempo ya tienen? 20. Caramba. ¿Y tienen una prole? Tenemos una hija bellísima y él tiene una hija maravillosa de su primer matrimonio, que también es como mi hija. Y bueno, somos una familia. ¿Y tu hija qué edad tiene ya? 14. ¿Qué fue tu hija para ti cuando nace? Bueno, un tesoro demasiado impresionante. Yo no me imaginaba que la maternidad era así. Dame una música para tu hija. Ay, bueno, ella le poníamos bastante Stevie Wonder. Sí, ¿cuál? Isn't She Lovely? Esa le fascinaba. Tiene bastante cultura musical. Habiendo vivido en Suiza, una larga experiencia en Nueva York, una larga experiencia en París, en estos tiempos donde los venezolanos ya son emigrantes, pues se van buscando y hay una diáspora inmensa de venezolanos, ¿a ti no se te ha pasado por la cabeza irte? No.
¿Por qué? Bueno, porque yo pienso que ya yo quemé esas etapas de quererme ir a vivir fuera, se pasa muchísimo trabajo, aunque la gente piense que en el extranjero la vida es mucho más fácil o que te puede ir mejor, se pasa muchísimo trabajo, es bastante duro. Aquí en Venezuela yo siento que yo tengo mucho por hacer, por mi país, por los diseñadores, por toda esa gente que está, esos jóvenes que están lanzando sus colecciones, y yo me siento un poco como responsable de hacer que ese trabajo se divulgue, no solamente aquí en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Yo quiero como que devolverle a mi país todas las oportunidades que yo he tenido. ¿Te sientes una mujer realizada? Yo sí. ¿Y a qué aspiras ahora? Bueno, yo quiero seguir haciendo muchos proyectos. Ahorita voy a lanzar mi cuarto libro. Sigo trabajando para 6 medios impresos. Escribo para revistas internacionales. ¿Sabes? Me gusta mucho la parte de comunicación en moda. Ya lo creo. Y te va muy bien en la radio, ¿no? Ahora, sí. Hemos escuchado, Titina, música desde tu juventud y hemos escuchado la música que te ha acompañado en tus experiencias, en tus viajes. ¿Te quieres quedar en Venezuela? ¿Te gusta estar en Venezuela? ¿Quieres retribuir a Venezuela? Y bueno, aquí te va muy bien con tu esposo, tu hija. ¿Qué música tienes tú para el futuro? Oye, yo no sé, ¿sabes qué? A mí me encantó esa onda en los años 70, que era Vitas Brenner, Onda Nueva, esa música que era como un canto a la Venezuela moderna, a la Venezuela que estaba en plena explosión y que de repente se echó todo para atrás con todos estos 17 años. Yo quisiera que esa música y que ese sentimiento volviera. Es que a mí Vitas Brenner también fue otro que me marcó, porque era como la estética del país, el Parque Central, esos logotipos de Gerd Loyfert, que eran impresionantes, el logo de los supermercados Victoria, toda esa Venezuela como moderna, ¿no? Muy bien. Eso iba acompañado de diseño, música, moda. Y sigue igual. Sí. Bueno, de repente volvemos a tener esa modernidad. Ojalá. Gracias por venir, Titina. Un millón de gracias.